Estuvimos en la Avenida de los Trabajadores, donde se realizó casi 10 cuadras de asfalto sobre empedrado basáltico. Luego nos dirigimos a la calle La Petunia, Santa Rosa, donde hay aproximadamente 600 metros también de asfalto sobre empedrado basáltico. Y luego nos dirigimos a una importante obra que está en el barrio de Villa 14, sobre la calle San Lorenzo, sobre el arroyo Ramón Ayala. Una obra importante que seguramente se va a estar finalizando en unos meses, con la cual se va a generar toda una dinámica y circulación de vehículos que va a hacer de que se descomprima alguna de las arterias importantes, ¿no es cierto?, de Puerto Iguazú. Bueno, y por último, aquí en esta subestación transformadora, aquí en la intersección de la ruta 101 con la 12, en la cual creo que el pueblo va a estar muy contento debido a que se colocó un transformador que le da mayor potencia a tanto a la localidad de Puerto Iguazú como a los sectores que involucran al Parque Nacional y al área del aeropuerto. Así que estamos convencidos que todas estas obras representan para la localidad y sobre todo para todos los habitantes un gran progreso que hace, bueno, de que uno en el día a día pueda seguir confiando, ¿no es cierto?, en los gobernantes, en el querido amigo Hugo, porque indudablemente todas las gestiones que realizamos con él y los pedidos.